propuestas para el año 2024, que he querido que mi primera reunión lo fuera con el sector pesquero y, en particular, con Cepesca y con cofradías de pescadores de España, a los que quiero, la Confederación Nacional, que quiero agradecer a ambos su colaboración y su diálogo permanente con el Ministerio en el pasado, en el presente y, sin duda, en el futuro. Y, como decía hace un momento, en ese diálogo quiero anunciarles que, después del Consejo Agripis de Bruselas, mantendré reuniones con las organizaciones agrarias, con cooperativas y también con las comunidades autónomas antes de la pausa navideña. Yendo al contenido de la reunión y de forma muy resumida, lo decía hace un momento, hemos analizado los taxicuotas para el año 2024. Esta es una negociación muy compleja, donde están sobre la mesa poblaciones y también sectores muy amplios de las aguas que interesan a la flota española. Quiero significar que la flota española, como ustedes saben, es la primera de la Unión Europea. España ocupa la presidencia de la Unión Europea. Hay quien dice que quien ocupa la presidencia ve neutralizados sus intereses. Les puedo asegurar que no será el caso de España. Lógicamente, España, como presidencia, tiene que llegar y ayudar para llegar a un acuerdo comunitario sobre la base de la propuesta de la Comisión, pero ello nunca irá en detrimento de los intereses de nuestra flota pesquera y, evidentemente, como primer país pesquero de la Unión Europea, también tendremos unos intereses que serán, lógicamente, defendidos a este respecto.